siervos del Señor. Tenemos que pasar, amado hermano, dificultades, porque la palabra dice, que Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niégase a sí mismo. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Negarse a sí mismo. Quiere decir que no obedezca a los deseos de la carne, porque esta carne inmunda nos va a pedir mil cosas, pero no todas nos conviene. Gloria, aleluya. Porque esta carne, amado hermano, pide muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu, adorando al Dios Todopoderoso. Glorificado sea Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Verso 11 del capítulo 20 de San Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en él, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Y le dijo, porque se han llevado mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dijo Jesús. Esa es la palabra, amado hermano, que esta mujer estaba llorando afuera, pero ella más no sabía que Jesús ya se había levantado, ya tenía vida, y le hizo la pregunta, mujer, ¿a quién buscas? Ella le dijo, al Maestro. Y dice la palabra de Dios que desde que lo vio quería tocarlo, pero él le dijo, no me toque, porque no he subido al Padre. Amado hermano, era necesario que Jesús se levantara entre los muertos. Dice la palabra que fue el único que se puso de pie de los tres que crucificaron ese día. Fue el único que se levantó con poder. Fue el único que se puso de pie para recordarle al diablo y a su demonio que él tiene autoridad sobre los hombres, sobre toda cosa, para demostrarle al diablo que él había vencido, para demostrarle al diablo que él nos había hecho libres. Pero amado hermano, cuando Jesús iba resucitando, tú y yo que éramos pecadores, íbamos levantándonos también con Jesús, porque él le estaba dando un cambio a la vida humana, a la raza humana, él lo estaba transformando. Por eso, amado hermano, él nos dio vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Porque a través de la muerte de Jesús, nosotros fuimos libres. Y todo lo que había en nosotros fue cancelado. Ahora dice la palabra que pasamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas se quedaron a un lado. Porque Jesús ya borró todas nuestras rebeliones. El diablo ya no puede ser nada en nuestra vida. Ya no puede. Porque estamos sellados con el Santo Espíritu que Dios nos ha dado. Hay dificultades, amado hermano. Es cierto que el diablo quiere hacernos tropezar, pero todo le sale mal. Porque Dios va por delante peleando por nosotros. Esa es la palabra, que Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amado hermano, cuando Jesús fue entregado a este hombre, habla la palabra que dice que toda la gente se maravillaba y daba voces y decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Y dice que siempre, la palabra habla que dice que siempre para estos días de Pascua, concedían al pueblo dar a uno de los
prisioneros que estaban sentenciados a muerte. Y para ese tiempo, dice la palabra de Dios, que estaba un hombre cautivo llamado Barrabás. Un hombre malo, un hombre ladrón, un hombre con muchos defectos. Y la multitud, el pueblo, mejor prefirió a aquel hombre malo y pecador, y sentenciaron a muerte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amado hermano, el hombre estaba ciego, el hombre había endurecido su corazón y rechazó lo que Dios había mandado a través de Jesús a esta tierra. Pero qué bueno, amado hermano, que Él se levantó de los muertos. Y si Él se levantó de los muertos, también un día nosotros lo vamos a levantar de esa tumba fría, porque dice la palabra de Dios que un día nosotros lo vamos a levantar de ese sepulcro cuando Cristo venga. Si ya estamos durmiendo, pues Él nos va a levantar, pero si estamos con vida, seremos trasladados al tercer cielo por Él. Dice la palabra de Dios que vendrá en una nube. Dice que a sus ángeles mandará a recoger su pueblo, y en los aires le veremos. Vieron venir a través de la Virgen María, así también le vieron cuando descendió al cielo. Pero amado hermano, escucha las palabras que dijo Jesús cuando iba. Le dijo: yo me voy, pero no lo dejo solo. Voy pues a preparar un lugar donde yo estoy, también ustedes puedan estar. Amado hermano, Dios se fue a preparar una casa, una morada, para que aquel día, cuando Él venga, podamos vivir allá con Él por todos los siglos, porque vamos a llegar a un lugar donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, ahí no habrá llanto, ahí no habrá más sufrir, ahí todo será felicidad, porque allá estaremos con Jesús. Fue lo que Él prometió. Y esa es palabra fiel y tiene que cumplirla, porque Él se comprometió con nosotros, podemos decirlo así. Porque un día Él dijo que se iba, pero no lo dejaba solo. Y hasta el día de hoy, Él los ha guardado a través del Espíritu Santo. Él mandó al Consolador para que cuando nosotros anduviéramos en cualquier parte, fuera nuestra guía. Qué bueno nuestro Dios, amado hermano. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Muchos lo tienen a broma. Muchos piensan que es mentira. Pero un día el cielo se va a abrir. La trompeta de Dios sonará. Y Jesucristo descenderá a la tierra a traer a su iglesia. Porque Él ha prometido venir. Dios no es mentiroso. Dios ha dicho en su palabra que estemos velando y orando, porque no sabemos la hora que Él pueda venir. Quizás pueda ser en este momento, o quizás pueda ser mañana. No lo sabemos, pero tenemos que estar en comunión con Dios, porque si estamos durmiendo, lo vamos a quedar en esta tierra. Amado hermano, el regalo que Dios nos ha dado no es poco, es la salvación de nuestras almas. Nosotros decidimos hoy a dónde queremos ir, porque hay dos caminos. Uno es la gloria y el otro es el infierno. Por eso, amado hermano, tenemos que alistarlo, tenemos que estar listos, tenemos que preparar nuestra vida, porque un galardón nos espera en el cielo. Un galardón, dice la palabra. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amado hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. A cada día tenemos que meditar en su palabra y llevar en nuestro corazón todo lo que Él pasó para salvarnos. A Jesús no le fue fácil llegar hasta la cruz. No fue fácil para Él. La
palabra habla que dice que cuando iba con la cruz en el lomo se caía y se levantaba. Era difícil para nuestro Dios. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que tomar la cruz y seguirle. Aunque hayan tropiezos, hayan dificultades, pero tenemos que ser discípulos, tenemos que seguirle. Porque si no tomamos la cruz y le seguimos, no podemos ser discípulos de Él. Porque Él fue azotado. Y no nos extrañaría si a nosotros también nos pasara esas cosas. Porque somos seguidores de Él. Amado hermano, Dios se propuso en su corazón hacernos libres. Por eso, amado hermano, no perdamos la comunión con Dios. Hay que despojar todo el orgullo. Hay que despojar todas las cosas que nos estorban. Porque eso nos está destituyendo de la gloria de Dios. Tenemos que ser humildes, porque la palabra nos está enseñando que Él lo llevaban y no abrió su boca tan solo por amor. Y para que la palabra se cumpliese, dice la palabra de Dios que le enmudeció como cordero, fue llevado al matadero. Pero qué bueno, amado hermano, que Dios llevó nuestras culpas. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Tenemos, amado hermano, que vivir agradecidos con Dios. No hagamos en poco lo que Dios nos ha dado, porque Dios ha prometido a los suyos redimir cuando Él venga en gloria. Él ha prometido, amado hermano, estar al fin del mundo con nosotros. Esta noche yo quiero concluir. Póngase de pie, vamos a venir en palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. Aleluya. Y muchas gracias por su atención. Es un privilegio haber traído esta palabra. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y qué bueno que nosotros nos propusimos en nuestro corazón estar en la casa del Rey. Qué bueno que cada uno de nosotros estamos aquí con el pueblo que se goza. Padre, gracias una vez más porque tú me permites, oh Dios, traer tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has hecho maravillas en nuestra vida. A cada uno de nosotros tú nos salvaste. Dice tu palabra, Señor amado, que como matadero fuiste llevado, Dios mío, como cordero al matadero y no abriste tu boca tan solo para que nosotros fuéramos libres. Gracias, Padre, porque tú rompiste todas las cadenas que nos ataban. Gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos permites esta noche de poder deleitarnos en tu presencia. Gracias por la libertad que tú traíste en nuestra vida. Gracias porque cuando te necesitábamos, tú llegaste a tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a cada niño. Bendice a cada hermano, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Así entrego el tiempo al pastor. Y que el Señor le bendiga. Cuando se alaba al Señor.